Amigos de CentroDeportivo.com, tenemos el honor de estar con uno de los magistrados, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y acabamos de escuchar que usted comenzó en el 94. Sí, soy expresidente, sí, 94 y terminé en el 97. Del 94 al 97. Nos mencionaba que usted estuvo en la primera corte después que se firmaron los acuerdos de paz. Correcto, de acuerdo con la reforma constitucional, ¿verdad? Ok, perfecto, perfecto. Porque antes los magistrados eran nombrados por de dedo, ¿verdad? Por los sistemas políticos de nombramiento de antes, ¿verdad? Ajá. En su caso, en la asamblea tuvieron que elegirlo como funcionario de segundo grado. Por supuesto, solo que en ese caso habían, digamos, candidatos propuestos por la Federación de Asociaciones de Abogados y por el Consejo de la Judicatura. Ese es el sistema que introdujo la reforma constitucional, lo que permitió una elección más transparente del magistrado de corte. Ok, ok. Antes que continuemos, regáleme su nombre completo, por favor, doctor. José Domingo Méndez. José Domingo Méndez, ok. Doctor, quería preguntarle a su juicio cuál es el estado de la justicia en El Salvador en estos momentos. Bueno, mire, el estado de la justicia es un poco complicado, pero si usted me quiere preguntar si estamos satisfechos con el sistema de elección de corte y todo eso, eso es otra... ¿Están satisfechos con el sistema de elección de corte, doctor? Pues mire, la verdad es que no, porque nosotros hemos abogado siempre porque las instituciones del Estado sean, estén despartidarizadas. Y en este caso, el presidente actual, ¿verdad? Según he sabido yo, el presidente actual, ¿verdad?, ha sido nombrado, es un hombre de partido político, ¿verdad? Es decir, es un hombre que, no lo digo yo, lo dice todo el mundo, y él no lo niega, que es activo, ¿verdad?, perteneciente activo del partido FMLN. Eso hemos leído, que es un militante del FMLN. Correcto, y entonces eso no llena el perfil que debe existir en la Corte Suprema de Justicia, donde debe de prevalecer la independencia de los magistrados y la independencia de su presidente. Yo, en el caso mío, yo no pertenecía ni pertenezco a ningún partido político. Entonces, ese es el perfil que nosotros, en Aliados por la Democracia, en nuestro documento donde exigimos reformas electorales, lo que pedimos es que las personas que estén al frente de las instituciones, que sobre todo la mayoría las elige en elecciones indirectas o de segundo grado la Asamblea Legislativa, sean personas que no estén afiliadas a partido político, porque se naturaliza el concepto de la independencia en el funcionario, ¿verdad? Doctor, hemos sabido también por medios electrónicos que estamos monitoreando desde El Salvador, que también existe esta confrontación entre la Asamblea Legislativa y especialmente la Sala de lo Constitucional por algunos de los fallos que ellos han emitido. Quizás el más reciente es el de la Corte de Cuentas. Correcto. ¿Por qué se da eso? ¿Cómo cree usted que puede solucionarse ese tipo de problemas? ¿Y por qué la Asamblea se niega a cumplir un fallo o una sentencia de la Sala de lo Constitucional? Bueno, mire, ese conflicto es viejo, ese conflicto viene desde... se han ido acumulando una cantidad de sentencias que para la Asamblea no han sido de su agrado. La primera sentencia del 2010 que estableció el voto por persona, eso no le favorecía a algunos partidos pequeños como el PCN, el PDC, e incluso el Frente nunca estuvo de acuerdo con el voto por persona. Entonces, Arena tampoco originalmente estaba de acuerdo, pero después se echó para atrás y ya el voto por persona se dio, el voto por cara se dio y tuvo efectos bastante positivos. Pero es el voto, no es el que nosotros, es ideal para nosotros, porque ese es el voto, lo que se llama el voto por personas, pero por listas cerradas y desbloqueadas. Nosotros queremos en las listas abiertas y desbloqueadas, o sea que usted pueda votar por cualquier candidato de cualquier lista que se le presente. Ahorita debe ser por una sola, solo que usted puede escoger en esa sola la forma o el lugar en que usted quiere que quede en el candidato. Entonces, esa produjo alguna insatisfacción en los partidos políticos.
otra produjo insatisfacción en la presidencia de la República, es cuando se reguló, se prohibió las transferencias de fondos de los ministerios a casa presidencial, lo que se ha dado en llamar desde hace mucho tiempo las partidas secretas. Eso causó desagrado en la presidencia de la República, y entonces poco a poco ha ido creando, luego después declaró inconstitucional las elecciones de magistrados del 2012 y del 2006, porque fueron electas por una misma asamblea, y eso la Constitución no lo permite. Entonces, hoy con la Corte de Cuentas es igual, declaró inconstitucional la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas, porque no llenaban los requisitos de idoneidad, competencia notoria, y no llenaban el requisito de no estar afiliados a ningún partido político. Entonces, ahorita en cada uno de los casos estos se han resistido a cumplir con la sentencia, y al final, después de mediante diálogos e intervenciones del presidente de la República, al final han terminado cumpliendo con las sentencias a regañadientes y no en la forma como debiera de ser. Hoy con la Corte de Cuentas está acéfala, porque se declaró inconstitucional la última elección de los magistrados de la Corte. Estamos pendientes. Yo tengo la impresión y la sensación de que la Asamblea va a cumplir y tendrá que elegir nuevamente a los magistrados de la Corte de Cuentas. Pero, doctor, todas esas situaciones que usted nos menciona parece que beneficiarían al país. ¿Por qué los líderes de la Asamblea Legislativa se oponen si es algo que en apariencia beneficiaría al país, a la institucionalidad y a la independencia de poderes? No, pero eso lo veo usted así y lo veo yo, pero ellos no, porque ellos velan por sus propios intereses. Entonces, no les interesa el cumplimiento de la sentencia, no les interesa el cumplimiento del Estado de Derecho, sino que están velando por sus propios intereses de partido, de carácter electoral, de carácter económico. Ellos no velan por lo que le interesa al país. Ese es el problema. Por eso me gusta el conflicto. Si ellos fueran verdaderamente diputados, conscientes, ¿verdad?, y que tuvieran una fuerte dosis de patriotismo, no les preocupara la sentencia de la sala. Lo que pasa es que, como le dije desde el principio, esas afectan, ¿verdad?, sus propios intereses, y por eso es que se niegan a darle cumplimiento a esa sentencia. Y ustedes, como Aliados por la Democracia, ¿qué acciones empujan o cómo hacen para apoyar que se dé la institucionalidad y la separación de poderes? Bueno, nosotros lo que hemos hecho desde la calle, desde pronunciamientos, manifestaciones y todo, es que deben de cumplirse las sentencias. O sea, como sociedad civil, estamos presionando para que los diputados respeten las sentencias de la sala. ¿A ustedes los acusan de ser dirigidos por ARENA y por partidos de derecha o personas de derecha? ¿Tienen ustedes alguna relación con partidos políticos? Ninguno. Ese es un ataque artero que recibimos siempre y lo hemos venido desmintiendo. Pero esa es la gente, nuestros detractores tratan de desacreditar Aliados por la Democracia, nada menos hoy, ¿verdad? Creen ellos y nosotros lo desmentimos que somos vagón de cola de ANEP, ¿verdad? O que recibimos dinero, o que estamos apoyando a un partido que desde luego no es el FMLN, pero tampoco es ARENA. Nosotros estamos haciendo una lucha totalmente independiente por fortalecer la democracia, por fortalecer el Estado de Derecho, y lo estamos haciendo como representativos de la sociedad civil. ¿Cuántos miembros tiene Aliados por la Democracia? Tiene más de 100 organizaciones. Es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Y están a nivel nacional? Estamos a nivel nacional, por supuesto. Sí. ¿Tienen alguna organización que esté en Estados Unidos y los apoye también? Bueno, no, porque acuérdense que nosotros somos de reciente creación, ¿verdad? Nosotros, el nacimiento de Aliados por la Democracia fue coyuntural, precisamente cuando se negó la Asamblea a cumplir con la sentencia y cuando emitió el decreto 743 que quería o pretendía ponerle candado a la sala de los constitucionales.
Y brevemente, yo sé que han tenido muchísimas reuniones en estos dos o tres días que han estado en Washington, pero ¿qué logros ustedes han obtenido o cuáles eran los objetivos que se habían trazado? Bueno, miren, los objetivos que nosotros teníamos es de que a veces desde allá o desde aquí, lo que sea, no se conoce la verdadera realidad, ¿verdad? Pues hay sectores, por supuesto, que están interesados, ¿verdad?, en demostrar o querer demostrar que todo va bien en el país. Entonces, a nosotros, pues obviamente, como gente independiente, no nos queda otro camino de demostrar que las cosas no están tan bien, ¿verdad? En materia económica, en materia social, en materia política, no están bien las cosas, ¿verdad? Y entonces nosotros, eso ha sido, y luego pues hemos venido a pedirle la ayuda, es decir, a explicarles eso y que los Estados Unidos realmente nos apoye los proyectos que los mismos Estados Unidos están promoviendo, como el Asocio por el Crecimiento, con Milenio. Queremos nosotros tener, hemos tenido contacto con gente que tiene relación con eso y les estamos pidiendo pues que de alguna manera esos proyectos no se caigan, ¿verdad? Porque eso va a favorecer la economía y el desarrollo económico del país. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco su tiempo y le deseo éxito en sus objetivos de este viaje. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctor.